La mayoría de los efectos de la pandemia ya son bien conocidos por todos. Sin embargo, en el ámbito escolar y familiar, las consecuencias son sumamente trascendentales. La tensión en la convivencia, la alteración de los hábitos, la implementación del estudio y trabajo virtual o la desmotivación son algunos ejemplos. En respuesta a esta problemática, desde el Grupo 7 de Consultorio Jurídico 1, en convenio con la institución educativa John F. Kennedy del municipio de Itagüí, se buscó implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento y armonización de las relaciones familiares, que prevengan y traten el conflicto de una forma más propositiva y que se impulsen las diferentes habilidades de los niños, las niñas y los adolescentes. Todo esto desde la perspectiva de la educación jurídica y política básica. Una de las estrategias que como grupo desarrollamos fue la construcción de la revista Adaptándonos, una cartilla pedagógica e interactiva para tratar principalmente el tema de la virtualidad y convivencia. Su contenido inicia a través de la contextualización e identificación de la problemática. En razón a esto, propone técnicas y hábitos de estudio para enfrentar las nuevas modalidades que se presentan, de forma sistemática y promoviendo la conciencia de los actos diarios. Posteriormente, y encaminado al esparcimiento familiar y crecimiento personal, presentamos una serie de recomendados de libros y películas para todas las edades. De otro lado, abordamos y enseñamos sobre los diferentes estilos de aprendizaje para que cada lector pueda encontrar similitudes con su manera personal de acercarse al conocimiento. También presentamos un par de recetas que permiten continuar con la labor de compartir en familia. Y finalmente, dedicamos una emotiva carta del profesor de filosofía Sergio Callejas de España, quien resalta lo que verdaderamente ha empezado a importar en los tiempos de confinamiento por la pandemia, y a visibilizar y reconocer el esfuerzo que cada uno le ha puesto. Razón de la pandemia, decidimos enfocarnos en el tema de estrategias de estudio para que mejoremos el rendimiento académico de los menores en la educación virtual, así como otros temas más relacionados con el derecho familiar y con las relaciones que se desarrollan dentro del hogar. Este trabajo nos llevó a tener un acercamiento bastante diferente con las leyes. Ya no eran esas estáticas e inexorables normas que básicamente lo arreglan todo, sino que se demostraban como un auténtico interés del legislador para mejorar las relaciones familiares. Esto es en consonancia con que los menores son sujetos de especial protección constitucional. Habida cuenta de lo anterior, decidimos llevar este mensaje a los padres y en la charla tuvimos una experiencia sumamente enriquecedora. Pues no solamente logramos llevar este contundente mensaje que va a mejorar las relaciones, sino que logramos absolver varias dudas. Incluso tuvimos la ocasión de presentar la coloquialmente conocida como la ley antichancleta, una novedosa ley o proyecto de ley que pretende, básicamente, acabar con la disciplina física de los menores de edad. Todo esto con el único interés de mejorar las relaciones familiares a través de la comunicación y no a través de la violencia física. Hubo algunas diferencias en el transcurso y desarrollo de la charla, pero yo en ese momento me sentí sumamente interesado en llevar las cosas del mejor modo y con la ayuda de mis compañeros que de forma permanente me estuvieron apoyando y a quienes también en determinado momento tuve la ocasión de apoyar, pudimos concretar un mensaje que esperamos que se haya quedado con las familias y que ojalá podamos seguir replicando en futuras ocasiones, siguiendo el interés público y social que tanto nos caracteriza. Aprendemos la importancia del acompañamiento escolar de nuestros niños, de la motivación y del manejo del tiempo libre de nuestros hogares. Identificamos y descubrimos nuevos métodos de aprendizaje. Tuvimos la oportunidad de conocer nuevos y diferentes métodos para solucionar los conflictos. Descubrimos que las bases fundamentales de la educación de los niños y jóvenes empiezan por casa. Identificamos variadas maneras de compartir en familia. A entender un poco mejor los desafíos actuales de la educación, tanto de las instituciones educativas como de los profesores, así como de los padres, también en materia de resolución de conflictos, dado que la pandemia no solo los ha hecho más visibles, sino que también en algunos casos los ha profundizado. Y pudimos encontrar maneras de reinventarnos y adaptarnos a nuevas situaciones.
visualizamos las problemáticas en torno a la pandemia, el desarrollo del paro nacional y las consecuencias que esto trae en el entorno familiar y el económico. También hicimos un análisis de la sentencia T-129 del 2005, donde se consagra el derecho al amor y en esto consecuencialmente la obligación que tiene el Estado de preservarlo dentro de la familia. Thank you.